Ayer se daba este hecho criminal en la estancia Piquí, en el distrito de Cerro Corá, departamento de Leamambay, hasta donde llegaron a tempranas horas entre 6 a 10 personas fuertemente armadas, separaron a las mujeres y llevaron a los hombres, quienes fueron desvestidos, también puestos boca abajo y directamente ejecutados con varios disparos. Algunos cuerpos presentaban entre 6 impactos de bala, otros hasta 8, inclusive vainillas servidas de pistola calibre 9 milímetros que se encontraron allí. Se llevaron también vehículos, se llevaron varias armas de fuego pertenecientes al propietario. Por eso se habla de robo agravado, se habla de homicidio doloso. Pero el trasfondo, desde el Ministerio del Interior, hablan de una suerte de ajuste por temas relacionados al tráfico de drogas. Es lo que la Fiscalía está investigando, así como la Policía Nacional. En instantes vamos a tener la ampliación y los últimos hechos que se han registrado a partir de este episodio criminal en esta granja, en el departamento del Amambay. Ya está. Está el compañero Alexis Aveiro. Alexis Aveiro, lo saludamos ya. Alexis, ¿cómo estamos? Buen día. Hola Silvio, hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El saludo a ustedes, a los televidentes. Disculpen alguna desprolijidad de las imágenes. Estamos estacionando acá en lo que ahora se convierte en una especie de puesto de comando de la Policía Nacional. Mirá Silvio, que ha llegado otra dotación muy importante de agentes policiales a este sector del departamento de Amambay. Voy a estacionar, pues estoy manejando, voy a estacionar un ratito. ¿Me escuchan ahí? ¿Tienen recuerdo fuerte, retorno? Fuerte, claro, te escuchamos, Alexis. Vemos todavía una, bueno, como es característico de Amambay. Estacioné la camioneta, ahí se me cortó la llamada, Silvio, porque estamos en una zona de serranías, una zona boscosa, en una zona en la cual no nos cuesta un poquitito mantener la señal de teléfono. Allá en altura me voy a ir porque ahí tenía buena señal. Si Soriano me vuelve a llamar. Sí, estamos. Para continuar con el relato de lo que estamos haciendo a esta hora de la mañana, bien tempranito. Estamos llamando. Estamos en la colonia María Auxiliadora, departamento de Amambay, altura del kilómetro 50 de la ruta que une Concepción con Pedro Juan Caballero. Y es acá, precisamente, el sitio en donde se va a concentrar aparentemente el dispositivo que se va a adentrar a estos caminos vecinales, a estos sitios rurales, teniendo en cuenta una situación bastante particular que ayer se confirmaba. ¿Recordás? Me subo un poco más arriba, voy a entrar a la comisaría número 20 por el tema de la señal. Ya enseguida con Alexis Aveiro de nuevo. Imágenes de los procedimientos que se realizaron ayer en horas de la tardecita, ya tempranito esta mañana, me aclaran, correcto. Se dan cuenta que hay zonas todavía con neblina, como es la característica del departamento de la Amambay, por eso aquel mote de la terraza del país. Procedimientos, incursiones, se habla de una organización criminal muy importante, responsable de la comisión de este ataque y la ejecución de esos trabajadores, incluyendo un joven indígena que también fue víctima de la acción criminal de los delincuentes armados. Ya nos comentaba Alexis de que se montó una suerte de puesto de operaciones. Esto es en la colonia María Auxiliadora, la granja se llama Piquí. Repetimos, en el departamento de la Amambay, precisamente este es el lugar. Fíjense la muralla alta, también el acceso principal. No sabemos si los criminales subieron esa muralla, violentaron el acceso, en fin, lo cierto es que fueron directamente a matar a todos los hombres que se encontraban en ese sitio y llevándose también, repito, varias armas de distintas características y calibres, desde pistolas, escopetas, fusiles inclusive. Y repito, el propio ministro del Interior, Riera, señalaba de que lo que se investiga y se habla inicialmente es de un trasfondo vinculado al tráfico de drogas. Eso se tiene que ir dilucidando seguramente. Está de vuelta con la cámara ya desempañada, mi querido Alexis. Adelante, de vuelta. Desempañado y con un poco más de señal de teléfono. Tuvimos que subirnos acá a una altura para poder retomar la comunicación.
Les decía, nosotros ingresamos a la altura del kilómetro 50 de la ruta que une Concepción con Pedro Juan Caballero. Nos trasladamos hasta la colonia María Auxiliadora. Ayer ya las autoridades estuvieron concentradas en este lugar, pero a diferencia de ayer, fíjense, ahora inclusive hay personal táctico especializado para la incursión en una zona que se caracteriza por caminos vecinales. Vos me vas a preguntar, Silvio, vos que sos muy preguntón, ¿por qué estoy acá? Y te cuento, recapitulando eso que mencionabas con respecto a lo que ocurría hace exactamente 24 horas a la altura del kilómetro 48 en ese establecimiento que está sobre la ruta misma, o sea, visible al tránsito también de las personas de ese, llega más camionetas de la policía, ¿no? Quiere decir que acá se va a concentrar todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cerca de 20 camionetas ya contabilizados. Algunas ya ingresaron como avanzadas. Y te decía, ¿por qué estamos acá en María Auxiliadora? Cuando roban la camioneta del propietario del establecimiento, dentro de ese vehículo queda un teléfono celular. Ese teléfono celular ubica a través de las celdas a las personas en este sitio, o por lo menos en esta zona en específico. Yo ahora estoy a unos 20 kilómetros del lugar de donde se produjo el crimen, y en línea recta, como menciono, detrás de esta serranía, Silvio, en dirección a la ruta, en dirección sur, se encuentra el establecimiento ganadero a unos 20 kilómetros aproximadamente. Ellos salieron sobre la ruta, fueron hacia Pedro Juan Caballero, de Pedro Juan Caballero se introdujeron a esta ruta colorada. No sé si pudieron captar algunas imágenes de cuando ingresábamos al sector. Son 7 kilómetros aproximadamente, 27 en total. Y llegamos acá, a este que será el punto de partida para las incursiones, Silvio. Sí, señor, estamos siguiendo atentamente tu relato, Alexis. Entonces, esa sería una de las zonas por donde habrían escapado los criminales asesinos. Ahora, sobre eso que dijo ayer el ministro Riera, Alexis, los investigadores supongo que sí, también se mueven sobre esa base de posible trasfondo vinculado al tráfico de drogas. Y mira que otra hipótesis fuerte no existe, Silvio. No hay otra hipótesis. Es más, se habla de cierto avión, porque un piloto fue asesinado. Se habla de cierto avión, de cierta carga que era de interés de los asesinos, y finalmente esa carga termina motivando aparentemente el sextuple homicidio, una masacre realmente que te decía se producía hace exactamente 24 horas. Hay muchos datos sueltos, hay muchos cabos, hay muchas aristas que ir analizando, pero sí, es un crimen que tiene el sello del narcotráfico y el crimen organizado. Correcto. Vamos a ir ampliando, Alexis, todas las incursiones que pueda realizar la policía, una zona conflictiva, una zona complicada, una zona difícil también, y ojalá que puedan llegar a los que cometieron este hecho como autores materiales, y el objetivo principal sería llegar a quien ordenó esta ejecución, qué grupo criminal. Tenemos también en pantalla compartida la fotografía de todas las víctimas y aparece este piloto. ¿Qué se sabe de este piloto, por último, Alexis, brevemente? ¿Y cuándo habría fallecido? ¿En qué circunstancias? El piloto falleció ayer, fue uno de los asesinados. Ah, así, ya. Dos así personas llamativas, estaba el piloto y el tractorista. El piloto fue asesinado, por eso yo te hablaba de cierto... El piloto, ¿por qué estaba acá? Me vas a preguntar. Y hubo cierto aterrizaje aparentemente. Y a partir de ese aterrizaje comienza a escribirse esta historia sangrienta. Según algunas hipótesis, yo te decía, sí, evidentemente tiene el sello del crimen organizado, del narcotráfico. Hace muchísimo que no se producía uno de tal magnitud en esta zona del país. Entonces, siguiendo ese hilo investigativo, la policía llega acá, hay celdas, hay ubicaciones y habrán incursiones, Silvio. Correcto. Estamos atentos, Alexis. Hasta la próxima. Del departamento de la Mambay. Tenemos, de hecho, varias notas también que vamos a ir ampliando. El médico forense, en qué condiciones encontró los cuerpos.
el agente fiscal también. Pero hay un vecino, ¿verdad? Un poblador de la zona, creo que su hijo, creo que es el nativo, el indígena, el vecino, sí. Y su hijo también fue una de las víctimas ejecutadas por este grupo criminal. Tenemos ese testimonio de este poblador de la zona. Ah, primero en un lado, a la bota pala, o que fuera que no a la. Me fue a corriendo, yo pillé ahí. ¿Trabajo de duda, hijo? No, la hipoila, solo que la. ¿Tiro? No, la busqué, un día. Oye, bota pala. Pero la tiro, ves en duda ahí. No la tiro, ves en duda. Fue la 5 ya veo, ¿verdad? ¿Esta la tiro, hijo? No, anda esta, yo digo, yo me metí en pistola, me dejé guardar, lo que lo digo. A pedir ese ojo combo capuche y güey. Ah, todo lo jugado, todo lo hombre capuche y güey. Amba, esa me dejé igual, lo digo, güey. A vos vete y cuña que era ahí, yo vendía, güey, subí la ahí, demasiado vela ahí a caja, moja. A vos, oye, topala, a vos topala, cuña que era ahí, oye, abrimos la puerta. Que puedo festejar y no, güey, esta ponaja, no puedo ir más a moiquela, güey, pues, güey. O topala, te hago. O topala, la tengo, güey, joder, avisa yo. A mí la cuña que era ahí apeguando, que llegué. ¿A qué vecina? Ahora vamos a un endulo disparado. A las 5. A las 5 de la mañana. ¿Una vez seis, madre? A la peor, aunque un botaje güey que vive para la mañana. No, un peado temprano mío. A 4.50, acuérdame. O sea que voy yo a esperar 10, 15 minutos de tiempo. Exactamente. Anda, ahí con ruta al lado, la joya, que llamo fondo, otro joya. No, a otro lado, joya. Pero otro lado la tiro, y a otro lado, joya, y tiro un poco. Pepe y Cuago, a ver, gente, cuál es un vapo, a ver. Ay, Cuago. O mi bolo de Yucaba, necesito un trabajador, me meta con ahí, leyera ahí, para un esperado. No, trabajador, me meta. Leyera ando y coyago. Pepe, Yuji, ven vapo, ahí viene gente, cuál es un vapo ahí, a ver, Yuji. Si se siente, cuál es un vapo, y me dice, no, vapo. Ajá. Pero te gira su pariente, chico, igual. Un vapo, ve. Pepe y Cuago, para ver, no, víctima, cuál es. No, de Yucaba. Ese pariente, ¿ves? Cuando mi otro cuerpo. ¿Va a ser Javier? Javier. Javier Valiente. Bueno, el poblador de la zona, de una comunidad nativa instalada también allí, y su familiar es el que también perdió la vida en este suceso. Un tractorista también brindó otros detalles de lo que él logró a escuchar de lo que ocurría ayer. A eso de las 5 de la mañana fue el ataque. Jorge Alien, la policía de Beno Marciano. Tener el testimonio. Estas son las imágenes de las víctimas. Todas personas jóvenes realmente, quienes, repito, fueron puestas boca abajo y recibieron luego disparos letales. Habló también el forense que intervino y que realizó la inspección de los cuerpos. Son 6 víctimas de ejecución prácticamente, 6 de sexo masculino. Se puede observar que los mismos recibieron impactos a nivel de la cabeza, causándole un traumatismo cráneoencefálico. Ahora se está llevando a la morgue de una funeraria privada para realización de AFIS e identificación de los mismos. Exactamente, doctor. ¿En qué parte presentaba más herida? En la cabeza, región posterior. Con orificio de salida en la parte anterior. ¿Señales de tortura, doctor? No, no tenía señales de tortura, apenas uno tenía esposas puestas en región de la espalda. ¿Rigidez cadavérica? De 5 o 6 horas aproximadamente. O sea que fue hora de la madrugada mañana. Exacto, doctor. Bueno, estas personas presentaban heridas. En su mayoría la cantidad, doctor, más o menos de cada uno. El que más llegó impacto fue uno que tuvo 8 disparos y el que menos tenía cantidad es 3 impactos a nivel de la cabeza. O sea que sería en esa base la cantidad de... Sí, 8, 6, 5, 3. ¿Se puede determinar eso que todos fallecieron de manera instantánea? Instantánea y los disparos fueron a corta distancia. Por defecto. Sí. O sea que fueron ejecutados prácticamente desde muy cerca, a sangre fría. Sí.
cuerpo a tierra y ahí se recibieron los disparos. Estaban boca para abajo todo, doctor. Cuerpo a tierra, boca abajo. Uh-huh. Bueno, todos los detalles a cargo del médico forense ya escucharon. El fiscal que interviene, decíamos desde ayer, que es el abogado Celso Morales, que tiene este trabajo bastante difícil de tratar de dilucidar qué situaciones o qué hechos motivaron esta acción criminal. Tenemos también lo que decía el fiscal, que está encabezando estos procedimientos para tratar de ubicar. Se aclara, por ejemplo, que los criminales, luego de este hecho, de este ataque y de los asesinatos, no salieron por la ruta principal, la ruta número 5, sino salieron por la parte posterior, cruzaron una serranía y luego conectaron ya con un camino similar a este que estamos mostrando, un camino de tierra, y en esa zona justamente está acompañando también el compañero Alexis Aveiro. Pero vamos a lo que declaraba el fiscal Celso Morales. Es un hecho de supuesto homicidio de 6 personas de todo el sexo masculino. La inspección de los cuerpos están arrojando, se dieron disparos de armas de fuego en diferentes partes del cuerpo. Algunos de los cuerpos presentan 6 disparos, otros 8 disparos, 3 disparos. La mayoría en la cabeza, en la nuca. Son personas que trabajan en este lugar, es un establecimiento ganadero, es una granja pequeña, según la infraestructura que estamos viendo y constatando. El dato que tenemos también es que en horas de la madrugada, a las 5 aproximadamente, habrían llegado en este sitio personas a cara descubierta, portando armas largas, con chalecos tácticos, haciéndose pasar por agentes de la SENAP. Primeramente, en todo momento manifestaban que una vez que fueron reducidos estas personas, que ellos le estaban esperando al fiscal. Mientras tanto empezaron a revisar todas las habitaciones, se nota por el desorden que podemos notar también, constatar. Se apoderaron de algunas armas, según el dueño, armas de colección, armas con documentos, pequeña cantidad de suma de dinero. También estaban 2 personas de sexo masculino quienes fueron introducidas en una habitación, fueron encerradas y ya al terminar la verificación, todos los personales, todos de sexo masculino fueron acostados en el suelo y ejecutados, como mencioné. ¿El propietario quién era, doctor? El propietario manifestó que las víctimas son su personales, que son de autoristas, que hay maquinarias acá, que algunos están trabajando en eso, otros trabajan en limpieza de campo. Las personas son femeninos, su cocinera, una persona de limpieza también. Él manifestó que no tiene ningún tipo de amenaza, nunca tuvo. Bueno, decíamos también que los criminales, luego de ejecutar a sus víctimas, terminaron llevándose un vehículo que pertenece al propietario, que no se encontraba. ¿Qué robaron? Fíjense allí en esas placas, 6 escopetas, 2 rifles, también otras armas, un fusil 762. ¿Por qué tenía tantas armas el dueño? Bueno, tendrá que explicar. 3 pistolas calibre 9 milímetros. Me dirán, pero en Amambay es común que la gente esté armada. Y llevaron también su camioneta, una de la marca japonesa. Y llevaron también dinero. Ahí está nuevamente, escopetas, rifles. Está bueno con las armas. Un fusil. 6, sí. 7, 8 ya acá. 8. Tenemos 8 armas contabilizadas, sí. 9. 9 con el fusil. 12 con las pistolas, ¿verdad? Porque son 3. 12. 12 armas. 12 armas en esa granjita, entre comillas. Y... claro, porque no llega ni a estancia, ¿no? No, sí. No, es un pequeño establecimiento. Ahora, si el dueño tenía por allí alguna que otra pista, se supone que todo eso va a investigar la fiscalía.